perfecto, muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar con esta serie que, como les había dicho anteriormente, ya estaba casi preparada, pero no sabía cómo hacerle para poner full screen y que la pantalla me saliera negra. Así que, bueno, pues aquí ya estoy mejorando algunas cosas y pues vamos a empezar con esta partida. Así que bajaré el volumen, ¿ok? Que para mí es lo principal. A ver. Bueno, como les decía, esta serie la voy a hacer, la voy a tratar de seguir porque, bueno, no tengo ninguna serie activa, así que, bueno, pues decidí hacer una serie. Y ya basta de Minecraft porque, bueno, soy un fan de eso. Bueno, vamos. A ver, ¿qué tal? Bueno, yo ya pasé todo, pero quería volverla a hacer. Lo pasé hace 2 años, así que, por favor, no me reclamen. Sodio. Uno, nuevo día. Y ok, esto tiene subtítulos activos, así que no les voy a tener que explicar nada. Algunas cosas que no le entiendo así. Telltale Games presenta en asociación con Skybound Entertainment. Yo pensaba que iba a decir Skyward, pero da igual. A ver, vamos a ver. Wow, hermoso. Episodio 1, un nuevo día. Creo, ese personaje se llama Lee. A ver, le bajaré un poquito porque está muy alzado el volumen. Que audio. A ver si así se oye un poquito más. Eso se parece a un bisabuelo que tuve. Well, I reckon you didn't do it then. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Okay. We've got what looks like a 91C near P3X35. All cars have to keep on the lookout for a 91C in the area. Parece Facebook. Esto. Pero no es Facebook. Apunta el objetivo en el espejo retrovisor. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. You're from Macon, then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. Ok, también les voy a explicar algunas cosas. Algunas traducciones no están 100% hechas, así que, bueno, va a haber errores ahí y yo no soy inglés, no soy súper experto en inglés, pero voy a tratar de entender un poco y a ver si ustedes también entienden un poco, ¿ok? A real shame that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Ah, está claro. Good. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? No. You want to know how I see it? No entendí lo último. I got much choice? Sure don't. Like a policía, así como. Regardless, could be you just married the wrong woman.
Que te den por el culo. Oh, yo le quería decir que te den. Ok, va mucho el helicóptero por ahí. Ah, bueno, creo que ya está empezando el apocalipsis. Tal vez. Yo pensaba que iba a ser otra historia, pero cuando la vi, ¿no? I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. Pues yo no. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Que me pedo con ese policía. Damn. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. That he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Yep. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more cuidado, hilarious cuidado, if cuidado. I do say so. What's vigila, this other time? Pendejo. Imbécil. Estúpido. Bueno, qué bonito todo, o sea. Están haciendo el baile de Harleche. Ta 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 ta. Con los terroristas. Tu 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 ta tu 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 tu. Oh, por Dios. Oh, por Dios, le bajé el volumen porque sí está alto. Y tengo miedo. No. No, no, no. No. No va a pasar nada. Yo sé que no va a pasar nada. A ver. Voice 2. Bueno, era uno a ver qué tal porque tengo miedo. A ver, así. Wow, te sigo yendo igual. No. ¿Por qué? No. Bueno, es triste. Eso. ¿Qué pasó ahí? El policía se. Lo está. Al poli. Sí, lo están. Bueno, creo que se van a tremor un poquito, ¿ok? Y yo ya estoy traumatizado. Por Dios. Ah, estoy bien. Oh, shit. Ah, ¿qué pasó? Mi pierna está rota. Thirsty. Tengo sed. Ah. Yo también. Fuck. My leg. Pobre pierna. A ver, oh, wow. A ver. Hey! Hey, officer! Are you alright? Bueno, I'm still cuffed back here! Yo creo que estoy. Está muerto, creo. No sé. Ok. Patadita, pum! Patadita, pum! Patadita, pum! Mi pata no se va a quedar ahí clavada. Bueno, patadita, pum! Fuck yeah. Ahora muévete hacia la ventana usando la tecla V. Ok. I need to drag myself out that window. ¿En serio, Lee? I need to drag myself out that window. Ya sé, Lee. Ya no me digas otra vez. Pobrecito. ¿Sabe? Estuvo intensa la queda. Wow. Perdón por la palabra, pero es que casi se cae. Para moverte por el auto. Ok, esperemos que no pase nada malo. Yo voy caminando tranquilito. Wow, una escopeta. ¿La puedo agarrar? No, la puedo agarrar. A ver. Yep. The officer's shotgun is over there. En serio. A ver. Agárrala. Oh, pobre pierna.
Looks empty. Oh, en serio. Déjala ahí. It'll be easier to carry with these cuffs off. Ya sé. Ahora, pero creo que había una bala. Ahora que recuerdo. Sí, mire. Acá está la bala. Ahí está. Y le puse el brillo 100 porque... Miren, quiero... A ver qué opinan de estas gráficas. A ver. Porque hay dos gráficas. Una es low y esta es otra. A ver. Pero miren cómo no se ve tan bonito que digamos. Esta está más rápido, pero miren. Ya ven. Todo se ve oscuro. Pero se ve mejor, así que... No sé ustedes. Yo seguiré usando... No sé, voy a usar esta. Porque con esa se ve mejor. Pobrecito. Ahora, la esta escopeta porque solo por si la. Why would he have needed that? Pues yo qué sé. Ok, agárrala. Oh, pobre pie. Looks empty. A ver, pero primero haré esto. ¿Interesan gráficas? ¿Por qué? Se repita el sonido. Me quedaré con la... No, el título es activado. Me quedaré con las... Primeras... Ahí está. Aplicar y... Salir. It'll be easier to carry with these cuffs off. Yep. A ver, vamos a ver, tengo que ir hasta la oficina. Como dice Nautla, sigue la sangre. A ver, vamos a ver. Officer? God damn. Está intenso. Ahora. Officer? Wow. Ok. Tenemos que, ¿en serio? A ver. Wow, ¿qué es ahora? Estúpido, Lee. Estúpido. Okay. Wow, no, Lee, agárrala. Okay. Ah, esto es muy intenso. Una. Y la otra. Oh, ya, por fin. Officer. Wow. Wow. Ah, perdón. Holy shit. Sí, me hago para atrás. Get away from me. What in the hell? Okay. A ver, cambiaré los gráficos rápido. Cambiaré los gráficos porque así no puedo ver. A ver, rápido. Y si tengo que estar cambiando gráficos, obvio que les va a ser aburrido por ustedes, pero para mí no. Wow. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Where are you? ¿Quién eres? Wow. Ok, estos gráficos están en la misma mierda. Just stop. Back up. Shit. No. Get away from me. Holy shit, no se ve nada. Don't make me do this. No. Get the fuck away. Okay, esas gráficas están en la bien mierda. Oh, no. ¿Por qué me voy a salir? Oh. Dale. Ahí. Oh, por Dios.
Okay, creo que los zombies siempre buscan el cuello. Officer. Holy shit! Get away from me! Agárrala. Carga. The hell are you? It. Agárrala. Ponla. Don't make me do this. Okay, no suena el disparo. Okay, no suena el disparo. No, no entiendo. A ver, audio, a ver, creo que un poquito más. Ay, no, una hora más. Okay. Wow, hermoso. Ahora, ¿qué hacemos, Lee? Smells like shit. What the hell is this? Ahora, Lee, sería un poco amable que te levantara. Oh, ¿qué es eso? Help! Go get someone! There's been a shooting! No. ¿Quién era? Ok, wow. Oh, no. 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 Levántate, Lee, levántate. Huye. Huye, pendejo. Huye. Lee, tengo confianza en ti, Lee. Tengo confianza en ti, Lee. Así te llamas, ¿verdad? Y que sí, así te llamas. Wow. Wow, ese no tiene un brazo ni ojo. No, no te caigas, Lee. No es momento de caerte. No es momento de caerte. Corre, corre. Oh, wow, está intenso. Ok. ¿Qué ha pasado? ¿Quién sabe? Y si me ven un poco lento aquí el juego es porque estoy grabando. Y cuando graba. ¿Oyeron? Fueron disparos. Ok, son disparos, ¿no? Obviamente son disparos. Ok, ahora. Ok, el video no lo haré premio. Voy 18 minutos. Voy a llegar hasta 20 y dejaremos esto, ¿ok? Esto solo es un inicio para decirles y todo eso. Ya después a ver si mejoro las gráficas de este juego y pues bueno. Hello. Anybody. Creo que dejaré este capítulo hasta aquí. Los haré de 20 minutos así, o sea, no van a estar ni muy cortos ni muy largos, ¿ok? Y a ver si puedo mejorar las gráficas. Ok, a ver, espérame. Y a ver si puedo mejorar las gráficas un poco. Voy a investigar más sobre este juego y a ver si está mejor, ¿ok? Bueno, cuídense mucho. Y bueno, esta serie la tendré no sé cuántos capítulos. Pero se ve emocionante, ¿ok? Se ve emocionante y se ve comprometedora porque, o sea, todos, las gráficas no son tan realistas, pero el juego se ve que tiene historia. Así que bueno, espero que les haya gustado este mini video. No mini porque dura 20 minutos, pero el primer capítulo de The Walking Dead, ¿ok? Bueno, cuídense mucho. Ok, todavía no son las 19:52. Bye bye.